¿Qué pasa, chavales? Sois muchos los que me habéis dicho que reaccione a la ronda de Cadian. Y yo siempre os he comentado que no soy mucho de ver CSGO internacional. Entonces he pensado en hacer un reaccionando a un jugador internacional. Me ha venido el primero que me ha venido a la cabeza ha sido el Zaimple, como diría nuestro amigo Wolf and Killers también. Y también en este vídeo reaccionaré a la famosa jugada de Cadian. Llevo mucho tiempo sin ver Counter-Strike internacional. La verdad es que he visto muy poco Counter-Strike internacional. Así que bueno, he decidido el Zaimple porque probablemente sea de los más famosos o el más famoso en la actualidad, y en el pasado también he tenido la fortuna de poder jugar contra él. El vídeo elegido es lo mejor de Simple 2020 Highlights. ¡Dentro vídeo! Grouping towards CT, Stewie will be trying to catch one and he does. Flame has gone down and out just perfecto and simple. He needs a multi kill, first found, twist aggressing. They have to double peek, he's getting his shot, he's hitting another one! Simple, no, Simple, that's all. Empieza bien, eh. Empieza bien, ¿eh? Esto es en la Katowice, ¿no? Yo estuve en la Katowice hace unos años. Rápido como el demonio, ¿eh? Rápido como el demonio, el Zaimple. La verdad que este jugador también ha tenido una evolución muy grande en los últimos años. Al principio ya destacaba, pero en los últimos años es donde ha conseguido su madurez como jugador. Creo que, bueno, no sé si ahora está el mejor del mundo. Creo que ahora no está el mejor del mundo, ¿no? Pero lo ha estado. Pero antes de continuar con el vídeo, tengo que hablaros de Skin Baron. Skin Baron es una página web de compra-venta de skins por dinero real. Yo he usado esta plataforma también en el pasado y he vendido mis propios skins en la web. Es totalmente fiable y, a diferencia de Steam, aquí te puedes mandar el dinero a tu cuenta bancaria. Puedes comprar skins por dinero real, que siempre te sale más barato que si los compras en Steam. Incluso también puedes vender tus propios skins por dinero real por si te hace falta mejorarte el PC, por ejemplo. Gracias a ellos estoy haciendo una serie de sorteos para todo el mundo que esté registrado con el código de Line, que lo tenéis en la descripción. Y una vez que le deis al código de Line, es tan fácil como loguearos con Steam para estar registrados en la web con mi código, ¿vale? Cuando este vídeo llegue a 1000 likes, voy a poner un comentario en el vídeo con un código para que canjeéis en la página web y os compréis el skin que queráis o los skins que queráis. Para canjear el código es tan fácil como darle a vuestro perfil, aquí arriba, darle a My Account y en Vouchers poner el código que yo ponga en el comentario y luego darle a Deposit. Totalmente gratuito el código de Line para que os compréis un skin o varios, lo que queráis. Ya sabéis, chavales, podéis usar Skin Baron para comprar y vender de la forma más sencilla. En el caso de que queramos comprar un skin, es tan fácil como elegir el skin que más nos guste, darle a Add to Cart, aquí arriba se nos pondría en el carrito, le daríamos a Checkout y pagaríamos con la forma de pago que más nos interese. Y por otro lado, lo que queremos es vender un skin, lo tenemos tan fácil como darle a Sell y elegiríamos, bueno, nuestro inventario de Steam, de Dota 2, de Team Fortress, de Rust, y elegiríamos los skins que queremos vender. Sería tan fácil como darle, bueno, marcar la Desert Eagle, que arriba podríamos mover y elegir un precio, y le daríamos a Create Offer y ya estaría a la venta en la página web. Así que ya sabéis, deja tu like, regístrate con el código de Line y os pongo el código en el comentario. ¡Thank you, Skin Baron! ¡Thank you! Yo estuve en la Katowice, pero fui de espectador. Con Jotita. No, con Adrián fui. Con Adrián. Con Jotita fui a la DreamHack de Suecia. You can see the hands covering their faces. They had limited vision, and Frozen somehow finds three when he ultimately shouldn't have. Simple gets it back, but it's Simple and Electronic to clutch. The bomb will be planted in a safe spot. It's going to bait out Rocks here. Has to nail that first kill. Simple left the AWP. We know he hits these shots. Nails it. He's going to get another one, surely. He now knows exactly where Rocks is. As he buys his time, he has got the orb. It's Christian. Muy listo, eh? HP not so much of a factor here, but he knows he's already hit him here. Simple, he's been quiet so far. Can he get the map point? He certainly Muy listo, can. Eh? A ver, no sé si estará, no sé si será o estará como mejor jugador del mundo en la actualidad, pero yo creo que tiene que ser, si no es el mejor AWP, de los mejores, ¿no? Aquí solo juega con AWP y se la saca. Kerrigan can't be aggressive, is the problem. Only three. No trigger discipline, just wants the kill. Bomb still gets planted, it's Simple and another one on two. And another player on red. Es muy listo, eh. Shut it down. Good movement mechanics. Simple gets on top of Ticket. He knows they have to go for the bomb. Las manos le funcionan bien, pero es muy listo, eh. Expect Rops is gonna check it. Oh, it's that he actually reads it and Kerrigan. Toma. ¿Eh? Parece español o argentino, eh. De lo pícaro que es. A lo mejor por parte de padre, el latino, el simple.
like, hey, can he do it? He's gonna upgrade. Oh, he's gonna get knife out on poison just to kick. Cuchillito, ¿eh? ¿Cómo le gusta? The CTs are sent scurrying. They come over here trying to deal with it, but he has already picked up a second. There's a world where he heard that because he keeps checking his flank. And Simple, well, he's checking corners deep here in CT, so he expects this wraparound. I think Blame sprinted a bit too long. And Simple. El cuchillito. Ay. Disgusting. Two knife kills in this match. And we ¿cómo le gusta el cuchillito al Simple? Do not for a moment think this round is over. 25 seconds. They're gonna try to split onto this A site. Simple ahead of Poison yet again cuts down the bomb and he is looking to lock off map one. Oboe 1v2. 29 Obo, prepárate, Obo. Simple's near. He gets shot at from behind and there he goes as Navi finish off map one. ¿Cómo maneja el cuchillo? Parece carnicero, ¿eh? Mira, 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 mira. Se encabrona con el cuchillo, ¿eh? ¡Ay! Ya se ha cargado otro cuchillo. Tiene que tener el récord de mulladas también. Simple, he's gonna go right back into the repeat. I think he got some more. How about some more? He could be done for this. Is he the one who gets boosted up? Muy seguro con el AWP, ¿eh? No le he visto pegar un no scope todavía, creo. Pero sí que pega quick scopes. Quick scopes. Quick scope, scopes. Es, por si no tenéis el inglés que tengo yo. Es que pone el zoom y la pega muy rápido. Tiene un manejo de la web, lo mejor de todo es que se la está sacando contra los mejores jugadores del mundo y los mejores equipos del mundo. Eso es lo mejor de todo. Que parece que esté jugando aquí un matcheting, pero no. Mira el Flamey, qué flequillito, ¿eh? Grande Flamey, está más guapo, ¿no? ¿Eh? Not going to risk it running through the hut, just wants to get into position and wait for electronic to show up on the other side. He's close range with the AWP, so missing a shot right here. ¿Cómo habla? De rápido el tío. Around all of Meister's in position for it, but Simple still making it work and called Sarah. Yeah, he's trapped in here, he knows it. He goes down. Oh, a wallbang shot right here. Eso han sido dos quick scopes. Quick scopes. That's a disgusting way to win a round. Just stubbing their toe right at the end. Quick scope. Y eso que está en cámara lenta, ¿eh? Y quick scope. Cómo hablaba de rápido el otro caster inglés, ¿no? Como Thorman y yo, también cubrimos así baños. Thorman es Electronic. A ver, esto a mí me hace mucha gracia. Un jugador de Navi, un ucraniano, entiendo yo. Tiene que ser mínimo de Ucrania, mínimo. Que se llama Perfecto. Perfecto, no Perfect. Ni Perfecto en ucraniano, que no sé cómo se dice. Perfecto. Y los casters le llaman Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué no? También juega mucho con esta. Con la SIG. Con esta juega mucho. No se le ve mucho con AK. Pero bueno, jugará con AK también, pero... parece que le gusta más la SIG. Perfecto, perfecto. El Maikelele me dio follow hace poco, me dio follow por el Twitter. No sé para qué, porque no se lo he devuelto. Pobre chaval, se lo tendría que devolver. O si se lo he devuelto.
He's just gonna eject over to the B site. He could. Nope. He's gonna take this first frag, the drive by, and the commit to the plant. Open plant. He can see the feet. He's gonna shoot him off. Espérate. Simple. Aborting the plant. He has to go down on it. Now it's about to kill. He's gonna land. Ahí, listo. Los bardea. Dale, Zaimple. ¿Qué pasa? What you say? No le he devuelto el follow al Michael L. Luego se lo devuelvo, sí, eso. Flash goes over, so we need to hit some shots now. First one connects. They know where he is, so he gets the second, and Elise chimes in as well. Ojo, Stewis. For the third, it's simple, and it's way too difficult. And he looks away, punished first. Now all onto simple. He has the cross for Nitro. He has the kit. Pero aquí hay muchas rondas de la Katowice, ¿no? Del año pasado. Mag for simple. He needs to find just one more. It's easy. ¿Habéis visto cómo controla el recoil? Importante. Fijaos cómo controla el recoil del arma esa del demonio, ¿eh? Fijaos cómo mueve el arma. Así hace como una especie de. Fijaos. The cross for Nitro. He has the kit. So does Naf though, and from CT he arrives. Fresh mag for Simple. He needs to find just one more. It's easy. Quad kill for Simple. La curva de la felicidad. The time for it. 30 seconds. He's creeping around the edge. Yeah, he's certainly thinking about it. He wants to go harder than this time, and he takes down Nico. That's the bomb. Se los hace a todos. Calling it another flick. Simple. He wants another. He'll get it as well. Taking down Brokey. A leg shot, and that's gonna be it. No falla, ¿eh? No falla muchos tiros. Ay. Estos parecemos el Rajobos y yo. Haciendo el Rambust. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! Oh, this is beautiful. They try to fly across. He's so quick. Pájaro. It's disgusting to see, isn't it? That slow motion, by the way. He's dropped 30 kills. He's actually done it. You could see it. All this going through his brain at that point. He knew he had the perfect position. Cuando te enteras que ella está con otro. He's actually done it. You could see it all this going around with this great shot. Flashed, of course. A lo mejor le gusta esta porque tiene el zoom. Pero tampoco usa mucho el zoom, ¿no? Very chaotic situation and simple. He didn't make a single mistake there. Brilliant. Same thing and it's the same result. The definition of insanity starting to present itself as simple does at least get a shot back, looks for a second, finds Vaughn. Qué claro tiene los movimientos con el AWP, ¿eh? ¿Cómo se tira el humo para que se apague el molotov? ¿Cómo va cambiando de picks, eh? Muy bien, muy listo. ¡Ahí va! Como no continúa, mira cómo sube. Cómo se huele el que va por arriba. A third player coming to challenge and Simple's ready. Buena pipilla también, Simple. Buena pipilla, eh. It's a pretty good return there for Electronic with just a CC at range, but oh, coming through is Simple with a headshot on Emenick. That's so brutal. Pero hay algunos kills que no los vemos, eh. Electronic, yeah, need a back on out, don't take any damage. Simple, we'll find another kill next. I think it was three people shooting at that moment. He even gets the headshot on Jax. And Kenny, 1 vs 3, 40 seconds. ¡Ojo al Kenny's! Impossible and Simple will find the quad kill here. It's hard just. Pero esto también es de la. Ah, no, no, esto no es la Katowice. Yo diciendo la Katowice para arriba, la Katowice para abajo. Y esto es la Intel Extreme Masters. Get that position back, right? They threw a couple players at it in CT spawn. I don't think G2 was expecting that kind of presence from the defense that early. They barely invested anything into that. Coño, pero la Inter Extreme Masters, ¿dónde se juega? With these headshots from Simple, it's so beautiful. Stop. That's nasty. He just spots the elbow here in response. Tengo un lío entre la Katowice entre la IEM. Coño, que esto es la Katowice, que ahí he estado yo. Ahora se llama de otra forma o qué? Here's the initial kill from Simple, just waiting for his prey. Nails it. Blade removed at the start, and here's that, the jumping shot. Toma. Wall bang. Cuando la chica que te gusta te contesta el mensaje.
jumping shot, of course. Wall bang, denying the plant. Yes, you know. And that's Nath. He this time decided to go on the palace push, but Simple's not quite done with this round yet. He has other plans. Stewie eliminated. Mira, Konaka. I like this choice though, but if he was to go for the ambitious jump to check it, he can jump on those boxes, but instead he's gonna call the first. Gets the frag, but this is so nice from Liquid. He's holding it and all Nath has to do is check it. Qué suerte ha tenido, eh. Se ha ido para atrás y ha esquivado las balas. Está bendecido por el AE. Está bendecido por el AE. Está blessed. Y ahora estamos con la ronda de Cadian. Me habéis hablado mucho de esta ronda, así que digo, ¿por qué no comentarla también? O por lo menos verla. Ojo cómo se la juega, eh. Dos. Tres. El Giri lo flipa. ¿Qué huevos tiene con el cuchillo, eh? El segundo se ha precipitado buscándole. Y el tercero... todo lo contrario. Se ha quedado ahí escondido y por quedarse detrás de las cajas le ha penalizado. De un 1 contra 4. ¡Ahí lo he visto! A un 1 contra 1. Ojo, eh. Ahí está. Míralo, míralo. Se vienen arriba. Se vienen arriba. ¿Esto qué es? La reacción de todos los compañeros. O sea, de todas las cámaras. Ahí está. Eso es Counter-Strike, chavales. Eso es Counter-Strike también. Los sentimientos a flor de piel. Muy buena ronda de Cadian, ¿eh? Muy grande. Si os ha gustado que reaccione a jugadores extranjeros, deja tu like si piensas que Simple está bendecido por el AIM. Un corazón gigante para todos vosotros y muchísimas gracias por el apoyo.